La compañía nace en 2007, hace 9 años, y digamos que nace de yo retomar la idea de otra compañía que había montado un proyecto en la oscuridad. Y nada, solo hace 9 años había escuchado yo que en Bellas Artes estaba presentando una cosa que se llamaba Diálogos en la Oscuridad, hecho con ciegos. Y entonces, como ya había yo visto esta puesta en escena en la oscuridad, y luego escucho este comercial, solo lo que hago es fundir estas dos ideas. Como dije, bueno, ¿por qué no hacer un proyecto de teatro, pero con actores ciegos, y hacerlo en la oscuridad? Creo que en ese momento creí inocentemente que los ciegos se mueven en la oscuridad como peces en el agua, y por eso decido hacer. Lo que hacemos es respetar las diferencias de las otras personas, sea ciego, sea sordo, sea bajito, sea alto, sea no, de otro color, de otra religión, de otra, no sé, abarcar como toda la palabra inclusión. Digamos que la metodología que podríamos ahora tener para enseñar a un ciego, pues se ha aprendido a lo largo de estos 9 años de manera empírica. O sea, yo les pregunto siempre cómo les funciona que les explique, cómo les hago entender que hay que llegar a esta emoción, que hay que crear este personaje de cierta manera, cómo le hacemos para contar esta historia, si ahora vamos a prender un foco, cómo le hacemos para que esta escenografía que estamos ocupando ustedes sepan que existe y que sepan cómo es. Eso lo hemos aprendido, hemos apostado por profesionalizar actores ciegos, ¿no? No por rehabilitar a ciegos, sino profesionalizar a un actor. Tiene una diferencia, sí, que es ciego, pero digamos que la disciplina y el compromiso es el mismo como cualquier otro actor. Claro, siempre sabiendo que los tiempos en una persona con discapacidad son mucho más lentos, son otros tiempos, son otras prisas. Nuestro objetivo es contar una historia, algo importante que nosotros tenemos que decir, el discurso que lleve la obra, y ese es nuestro cometido. Si al final la gente dice, oigan, ahora sé más o menos cómo vive un ciego, para nosotros es un plus, no es nuestro objetivo directo. Digamos que es un teatro de ciegos, no para ciegos, sino para todo tipo de público, con y sin discapacidad. O sea, cuando alguien me dice, oye, es que yo quiero actuar y yo a mí me gustaría, y yo siempre le digo, si es lo que a ti te gusta, si es lo que tú quieres hacer, inténtalo, ¿no? No te quedes en este de yo quisiera o a mí me gustaría, porque luego ya no vas a poder. Entonces, ahora que tienes la intención, ahora que tienes esa motivación, yo creo que arriésgate, o sea, hazlo. Inténtalo. El teatro me ha marcado es eso, o sea, tener más conciencia de mí mismo y de saber que sí se puede mejorar, ¿no? De saber que sí hay algo que nos puede mejorar como personas a nivel de vida también. Y eso es lo que teatro, o sea, yo a teatro le debo, ahorita puedo decir que todo lo que soy. Condimento salado a base de tripas de pescado. Dicen que el sazón es como la suerte. ¿Lo tienes o no? Dicen que por mucho que te esmeres, si Dios no te dio el talento. De nada sirve que pruebes. Nosotros no tenemos nada. Dios nunca volteó a vernos. Nosotros